Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados amigos de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a la transmisión en directo con la Radio Crónica en Español de las segundas vísperas en la presencia del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor en ocasión del aniversario de la dedicación de la Basílica y en la solemnidad de Nuestra Señora de las Nieves. Reciban un saludo cordial de Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción en este lunes 5 de agosto de 2024, decimoctava semana del tiempo ordinario. Nos acompaña Patrizio Ciprari en la asistencia técnica y Massimiliano Menichetti en la coordinación. Un saludo y agradecimiento a los que nos siguen a través de Facebook Live, de nuestro canal de YouTube, Vatican News en Español y de nuestro portal vaticannews.va. También un saludo y agradecimiento a los medios de comunicación que retransmiten la señal, nuestros amigos del Sembrador, Radio y Televisión, Setelmón Televisión en Alicante, España, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Vicentina en Chile, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica en Paraguay, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Católica Cuenca en Ecuador, Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión y EWTN Radio y Televisión. Estamos iniciando el rezo de las segundas vísperas en la Basílica de Santa María la Mayor. Por primera vez el Papa Francisco participa en esta ceremonia litúrgica que es muy importante porque el 5 de agosto de cada año se celebra la solemnidad de la dedicación de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. La fecha conmemora la dedicación del santuario a la Virgen María que tuvo lugar el 5 de agosto durante el pontificado de Sixto III. Ya vemos en imágenes para quienes nos siguen a través de la radio, que no tienen el apoyo audiovisual, la procesión de ingreso a la Basílica de Santa María la Mayor. Las segundas vísperas son presididas por Monseñor Rolandas Mácricas, arcipreste coadjutor de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Se trata de una basílica muy querida para el Papa Francisco, quien la visita antes y después de cada uno de sus viajes apostólicos. Ya ha acudido a ella más de 100 veces antes de los viajes para encomendar las distintas actividades que tendrá en los países que visita y luego de cada viaje para agradecer los frutos de estas peregrinaciones que realiza el Santo Padre. También recordemos que en la Basílica de Santa María la Mayor se encuentra una de las puertas santas que serán abiertas con motivo del jubileo extraordinario, del jubileo ordinario de 2025, y todos los peregrinos que pasen por ella podrán obtener la indulgencia plenaria cumpliendo con las habituales condiciones establecidas por la Iglesia.
Deus in adiutorium meum intende. Con los ritos de introducción damos inicio a estas segundas vísperas en la Basílica de Santa María la Mayor. En esta liturgia escucharemos distintos cantos en honor de la Santísima Virgen María. El primero de ellos es el himno Ave Maris Stella. Aprovechamos estos instantes para recordarles que de fuentes como el Martirologio Jerónimo se desprende que el aniversario de la fundación de la Basílica Papal de Santa María la Mayor se celebraba desde el principio y con toda probabilidad la celebración litúrgica ya iba acompañada en el primer milenio del uso de pétalos blancos de rosa perfumados esparcidos por la Basílica. En Santa María la Mayor, esta conmemoración, cuyo punto culminante es una cascada de pétalos blancos que caen del techo dorado delante del altar mayor durante el canto de gloria de la celebración eucarística y del Magnificat en estas segundas vísperas, adquiere un significado más profundo porque recuerda la prodigiosa nevada en pleno verano, según la tradición, transcrita por primera vez a mediados del siglo XIII, en los relatos del fraile Bartolomé de Trento, que se refiere a una rica pareja de patricios romanos, Juan y su esposa, que habían implorado la intercesión de María para recibir a su tan deseada descendencia. Y en la noche del 4 al 5 de agosto del 358, la Virgen María se apareció en sueños al matrimonio y al Papa Liberio, instándoles a construir una iglesia en el lugar exacto donde ella habría hecho caer la nieve. Entonces, a la mañana siguiente, vieron en la ladera del Monte Esquilino, la más alta de las siete colinas romanas, el perímetro de lo que sería la futura basílica dibujado por la nieve, donde en consecuencia procedieron a construir el santuario mariano gracias a la riqueza del patricio Juan. Y para subrayar la importancia de la conmemoración litúrgica de la fundación de Santa María la Mayor, el primer santuario mariano de Occidente, el Papa Honorio III concedió en 1222 una indulgencia plenaria a quienes visitaran la basílica en esa fecha. Thank you.
La primera vez que se hace referencia explícita a la fiesta de las nieves es en un documento del pontificado de Gregorio X en 1273 y en una bula de Nicolás IV, gracias a la labor de los franciscanos, de los que Nicolás fue el primer representante en el trono de Pedro. La fiesta de la nieve, Festum Nivis, se difundió ampliamente y recibió su prescripción litúrgica en 1302. Justamente en el Misal Romano, el 5 de agosto, se conmemora la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Con esta antífona comienza la salmodia. Estamos conectados con la Basílica de Santa María la Mayor en estas segundas vísperas, presididas por Monseñor Rolandas Mácricas, arcipreste coadjutor, en el marco del aniversario de la dedicación de la Basílica y de la solemnidad de Nuestra Señora de las Nieves. Thank you.
Estamos escuchando la antífona al Salmo 121 que dice: He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. La próxima antífona al cántico escuchamos: bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Tras la antífona escuchamos el cántico extraído de Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 10.
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto... Una lectura breve. Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Y tras esta lectura breve del libro de los Gálatas, nos disponemos a escuchar la homilía que pronunciará el Papa Francisco en las segundas vísperas en la Basílica de Santa María la Mayor. Ci sono due segni che caratterizzano questa celebrazione. Hay dos signos que caracterizan esta celebración. El primero se refiere a la tradicional nevada que tendrá lugar en un momento durante el Magnificat. El segundo es el icono de la Salus Populi Romani. Estos dos signos, bien comprendidos, nos pueden ayudar a entender el mensaje de la Palabra de Dios que hemos rezado con los salmos y escuchado en la lectura. La nevada, ¿es solamente algo folclórico o tiene un valor simbólico? Depende de nosotros, de cómo la percibimos y del sentido que le damos. Todos sabemos que esta evoca el fenómeno prodigioso que le indicó al Papa Liberio el lugar donde construir la Basílica Antigua. Sin embargo, el hecho de que este signo se repita en la solemnidad de hoy, en el interior de la Basílica y durante la liturgia, invita a leerlo más que nada en una clave simbólica. Por eso sugiero que nos dejemos guiar por dos versículos del libro del Eclesiástico, que a propósito de la nieve que Dios hace caer del cielo, dice así: que el resplandor de su blancura deslumbra los ojos y el espíritu se embeleza al verla caer. Aquí el sabio pone de manifiesto el doble sentimiento que el fenómeno natural produce en el ánimo humano: admiración y asombro. Viendo caer la nieve, su blancura deslumbra los ojos y el espíritu se embeleza. Y es este dato el que nos orienta en la interpretación del signo de la nevada. Esta se puede comprender como símbolo de la gracia, es decir, de una realidad que une la belleza y la gratuidad. La gracia es algo que nadie puede merecer, ni mucho menos comprarse. Solo se puede recibir como don, y como tal es de carácter totalmente imprevisible, precisamente como puede serlo una nevada en Roma en pleno verano. Por eso, la gracia suscita admiración y asombro. No olvidemos estas dos palabras, la capacidad de admirarse y la capacidad de asombrarse. Y estas dos capacidades no debemos perderlas, porque entran en la experiencia de nuestra fe. Y con esta actitud interior, podemos ahora orientar nuestra mirada hacia el segundo signo, que es muy importante: el antiguo icono mariano, que por así decirlo, es la joya de esta basílica. En él, la gracia adquiere plenamente su forma cristiana en la imagen de la Virgen Madre con el niño en brazos, la Santa Madre de Dios. Aquí la gracia aparece en su realidad más concreta, despojada de cualquier revestimiento mitológico o mágico o espiritualista. Siempre están al acecho en el ámbito de la religión. En el icono está solo lo esencial: la mujer y el hijo.
como en el texto de San Pablo, como en el texto de San Pablo que hemos escuchado hace unos momentos. Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Esa mujer es la llena de gracia, concebida sin pecado, inmaculada como la nieve recién caída. Dios la miró con admiración y asombro. También Dios se asombra y la escogió como madre, porque es hija de su hijo, generada en él antes del tiempo, se convirtió en madre suya en la plenitud de los tiempos. El niño sostiene el libro santo con el brazo izquierdo y con el derecho bendice. Y la primera bendecida es ella, la madre, la bendita entre todas las mujeres. Su manto negro pone de relieve el vestido dorado de su hijo, porque solo en él habita la plenitud de la divinidad. Y ella, con el rostro descubierto, refleja su gloria. Tomemos un poco de tiempo para ir a mirar a la Madre. Miremosla en silencio, mirando todas estas cosas, mirando este icono que nos santifica tanto a todos nosotros. Tomémonos un poco de tiempo para ir después a mirarla. Por esta razón, el pueblo fiel viene a pedirle su bendición a la Santa Madre de Dios, porque ella es la mediadora de la gracia que brota siempre y solo de Jesucristo por obra del Espíritu Santo. De manera particular, durante el próximo año, Año Santo del Jubileo, serán muchísimos los peregrinos que vendrán a esta basílica a pedir la bendición a la Madre. En referencia a eso, hoy nos hemos reunido aquí como una especie de avanzadilla e invocamos su intercesión por la ciudad de Roma, nuestra ciudad, y por el mundo entero, especialmente por la paz. La paz que solo es verdadera y duradera si parte de corazones arrepentidos y de corazones perdonados. El perdón hace la paz, porque la actitud tan noble del Señor es perdonar. La paz que viene de la cruz de Cristo, de su sangre, la que Él tomó de María y derramó para la remisión de los pecados. Quisiera finalizar dirigiéndome a la Virgen Santa con las palabras de San Cirilo de Alejandría en la conclusión del Concilio de Éfeso. Dios te salve María, Madre de Dios, Virgen Madre, Estrella de la Mañana, Vaso Virginal. Dios te salve María, Virgen Madre y Esclava, Virgen por gracia de aquel que de ti nació sin menoscabo, de tu marginidad, Madre por razón de aquel que llevaste en tus brazos. Dios te salve, María, la joya más preciosa de todo el orbe. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Y ahora veamos todos juntos si todos juntos somos capaces de repetir tres veces: te saludo, Santa Madre de Dios. Todos juntos: te saludo, Santa Madre de Dios. No se escucha. Te saludo, Santa Madre de Dios. Otra vez más fuerte. Te saludo, Santa Madre de Dios. Un breve momento de silencio para la reflexión personal, luego de haber escuchado la homilía del Santo Padre. Thank you.
Proseguimos con las segundas vísperas desde la Basílica de Santa María la Mayor, en el aniversario de la dedicación de la Basílica y en la solemnidad de Nuestra Señora de las Nieves, este lunes 5 de agosto de 2024, con la presencia del Papa Francisco. En unos instantes se recreará, se rememorará el milagro de la nieve con pétalos de rosas blancas que caerán desde el techo de la Basílica de Santa María la Mayor. En estos momentos estamos presenciando la representación del milagro de la nevada que el mismo Papa Francisco recordó en su homilía, resaltando los elementos más importantes. Primero, justamente la nevada, y el segundo, el icono de la Salus Populi Romani. El relato de la nevada del 5 de agosto que les comentábamos al inicio tiene dos elementos maravillosos. El más inmediato es lo imposible hecho posible, porque el calor del verano romano junto con la nieve blanca y espesa expresa una esencia divina. Como a los israelitas durante su peregrinación por el desierto desciende el maná del cielo, Dios obra maravillas para su pueblo. La Basílica constituye una obra divina, querida y diseñada por la Madre de Dios. Y la segunda dimensión es el fuerte contraste entre los humildes comienzos y la suntuosa Basílica, una obra majestuosa, internamente dorada y preciosamente adornada, a pesar de haber nacido de un simple manto de nieve. La recreación del milagro de la nevada tiene lugar este 5 de agosto en dos momentos. El primero se vivió en la mañana y el segundo lo estamos
viviendo ahora durante las segundas vísperas presididas por Monseñor Rolandas Mácricas, arcipreste coadjutor de la Basílica de Santa María la Mayor. Cerca de 600 fieles participan en las segundas vísperas en la Basílica de Santa María la Mayor y unas 100 personas se encuentran afuera del templo, recordemos, por la cuestión de la capacidad. Unidos en la oración de alabanza, damos gracias a Dios que ha querido que María sea amada y venerada por todas las generaciones. Digamos con confianza. María, llena de gracia, intercede por nosotros. En María acompañas a la Iglesia con amor materno. Cuida a nuestro Papa Francisco y a todos los ministros del Evangelio. Tú que has hecho de María la Madre de la Misericordia, haznos experimentar en medio de los peligros su bondad maternal. En María, Reina de la Paz y fiel servidora de tu voluntad, haz que todos los hombres busquen los dones de la unidad y de la concordia. A
hai reso forte Maria. Tú que hiciste fuerte a María al pie de la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, sosténnos en las pruebas de la vida y fortalécenos en la esperanza. Tú coronaste a María, Reina del Cielo. Haz que nuestros hermanos difuntos gocen de la felicidad eterna en la Asamblea de los Santos. Estas serán las intenciones. Nos unimos también a las distintas peticiones del Santo Padre. Famulorum torum quesumus, Domine delicti signoshe, ut qui tibi placere de actibus nostris non valemus, genitricis fili tui Domini nostri, intercessione salvemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Se entonará a continuación el Salve Regina. Luego de la bendición apostólica que impartirá el Santo Padre. Dominus vobiscum. Ex spiritu. Sit nomen Domini benedictum. Ex honum et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Thank you.
Estamos concluyendo las segundas vísperas en la Basílica de Santa María la Mayor. Y en estos momentos se está entonando un himno a la Salus Populi Romani. Papa Francisco se dirige en estos momentos hacia la Capilla Paulina en la Basílica de Santa María la Mayor para rezar de manera personal el momento y de poner una ofrenda floral. Nos unimos a las intenciones del Santo Padre, sobre todo por la paz en el mundo. Un deseo que también recordó durante su homilía en el rezo de estas segundas vísperas. Y recordamos que el Santo Padre acude a la Basílica de Santa María la Mayor antes y después de cada viaje apostólico, precisamente ante este icono de la Salus Populi Romani, reza antes de partir hacia el país al que va y después de su llegada a la ciudad eterna, para agradecer los frutos de sus visitas a los distintos países. La Puerta Santa en la Basílica de Santa María la Mayor será abierta el 1 de enero de 2025, solemnidad de Santa María Madre de Dios. Lo dispuso el Santo Padre en la bula de convocatoria del Jubileo Ordinario de 2025, Spes non confundit, es decir, la esperanza no defrauda. Y entonces todos los peregrinos que vengan a la ciudad eterna en el año santo podrán pasar por la Puerta Santa y de ese modo obtener la indulgencia plenaria cumpliendo con las condiciones establecidas por la Iglesia Católica. Recordemos confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Romano Pontífice. Los detalles están disponibles en el decreto de la Penitenciaría Apostólica del 13 de mayo de 2024. Justamente hace unos días el Dicasterio para la Evangelización recordaba con respecto a la apertura de la Puerta Santa que esto ocurrirá solamente en las cuatro basílicas papales de Roma, la Basílica de San Pedro, la Basílica de Santa María la Mayor, la Basílica de San Pablo Extramuros y la Basílica de San Juan de Letrán.
El Santo Padre ha dejado ya la Capilla Paulina en la Basílica de Santa María la Mayor. Ha rezado frente al icono de la Salus Populi Romani y se está retirando paulatinamente del templo, saludando a algunos de los fieles que se han reunido aquí para rezar las segundas vísperas en la solemnidad de Nuestra Señora de las Nieves y en el aniversario de la dedicación de la Basílica. De manera particular, durante el año próximo, en su homilía el Papa recordaba que serán muchísimos los peregrinos que vendrán a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante la Salus Populi Romani. Y también invocarán los distintos peregrinos el don de la paz que solo es verdadera y duradera, afirmaba el Papa, si parte de corazones arrepentidos y perdonados. La paz que nos viene de la cruz de Cristo, de su sangre, la que Él tomó de María y derramó para la remisión de los pecados. Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, estamos concluyendo la transmisión en directo de las segundas vísperas en la Basílica de Santa María la Mayor, presididas por Monseñor Rolandas Mácricas, arcipreste coadjutor, en ocasión del aniversario de la dedicación de la Basílica y de la solemnidad de Nuestra Señora de las Nieves. Los ha acompañado en esta transmisión Sebastián Sansón Ferrari con Griselda Mutual en la redacción. Gracias por su sintonía, también por la retransmisión de los distintos medios de comunicación. Para revisar la homilía completa del Santo Padre, los invitamos a visitar nuestro sitio web vaticannews.va y a seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan una feliz tarde. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.